Letra Gimel. Gimel, vemos aquí en el título, aquí en la parte de arriba, que dice Gamal y Gimel. ¿Por qué ambos nombres? Porque de acuerdo a los hallazgos y a los jeroglíficos más antiguos, aunque actualmente se le conoce esta como letra Gimel, de acuerdo a esos hallazgos en los jeroglíficos antiguos, lo más probable es que esta letra se le conocía como la letra Gamal. Nada menos ahorita entonábamos un canto, la de Ashira la Hashem, no sé si recuerdan que el Salmo 13:6 decía Ashira la Hashem ki Gamal alai. Esta, justamente así como dice aquí Gamal, es lo que estábamos diciendo en la canción y ahorita vamos a ver qué es lo que significa. Aquí tenemos escrito el nombre de la letra Gimel, como el día de hoy se escribe con estas cuatro letras, que es la letra, la Gimel, la Yud, la Mem y la Lamed, que en el hebreo antiguo esta letra se escribía hace aproximadamente 4000 años, de esta manera, que parece como una palomita, un checkmark que se le llama, pero que es un pie, es cuando un niño, cuando una persona queremos dibujar un monito rápidamente, pues dibujamos el pie de esta manera. Aquí tenemos una imagen, en donde en esta imagen se ve que es un hombre que va caminando, y esta parte de aquí viene siendo como el dibujo o cómo se escribía la letra Gimel en el hebreo antiguo. Entonces, eso nos marca que se trata de un pie. Entonces, ¿por qué? Porque Gimel, vamos a ver qué tiene que ver con lo que es referente a caminar, a avanzar. Ahora, en el hebreo antiguo mencionamos que la letra Gimel era más bien conocida como la letra Gamal, o era la letra Gimel que así se escribía. O sea, hoy en día pues se le añade una yud para pues diferenciar, saber cuál es la letra. Sin embargo, en el hebreo antiguo se cree y se difunde el día de hoy que es la letra Gamal. La letra se llamaba Gamal, que Gamal significa pues camello. También es el número 3. Entonces, todos estos conceptos ahorita los vamos a ver resumidos en la presentación de lo que es la letra Gimel. La letra Gimel, pues esta es la manera que se escribía en el hebreo antiguo. Es la letra que también se le conoce como la letra Gamal, o sea, la letra del camello, y es el número 3. Entonces, antes de entrar a esos detalles, pues vamos aquí rápidamente a hacer un repaso, a revisar la evolución de cómo se fue dando, pues, no solo la letra Gimel, sino una introducción de todo lo que es el hebreo antiguo que hemos visto hasta ahorita. Hasta ahorita hemos visto la letra Aleph, la Bet, y hoy la letra Gimel. Pero estas de aquí son las primeras 5 letras del alefato hebreo. En hebreo antiguo tenemos la letra Aleph, la Bet, la Gimel, la Dalet y la Hei. Y estos son la manera en que se escribían hace aproximadamente 4000 años, es decir, en el siglo XX antes del Mesías. Que por eso se cree que esta es la manera en la cual el Eterno da la Torá, da la instrucción a Moshe por medio de estos dibujos. Estas nada más son las 5 primeras letras, pero me gusta decir este ejemplo porque es muy visible, muy gráfico. De este hebreo antiguo, esto es lo que se le conoce como hebreo antiguo, este evolucionó después. Se introdujo lo que es conocido como el paleohebreo. El paleohebreo ya es bastantes años después, ahora sí que en el siglo 12 al 11 aproximadamente antes del Mesías, en los tiempos del rey David, se le conoce este, el hebreo de los tiempos del rey David, es el hebreo, el paleohebreo que se le conoce. Si vemos, sí sufrió una modificación, una alteración, pero todavía están muy, muy similares las primeras 4 letras, la Aleph, pues está prácticamente igual, sigue siendo como una cabeza de toro, todavía la podemos reconocer. La letra Bet, pues es una tienda de campaña, aquí todavía también parece como una tienda de campaña, aunque ya volteada, aquí tenemos el triangulito este. Después la letra Gimel, que es el pie, pues vemos que aquí todavía sigue siendo, pero pues ya también volteado, ahora sí que boca arriba, ¿no?
la letra Dalet, que es una, lo que conocemos, sabemos que es una puerta, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. La letra Dalet pues también se ve algo diferente, pero pues lo podemos relacionar como la tienda, perdón, la puerta de la tiendita de campaña o la cortina. La letra Hei es la que sí cambió bastante, ¿no? Que anteriormente esta parte de aquí, bueno, esto es lo que es la cabeza y los bracitos, se fue pues modificando y cambiando hasta que quedaron como los bracitos y ya ni siquiera una cara, sino nada más esta parte. Y así, esto era en los tiempos del rey David, conocido como el paleohebreo. Como vemos todavía, pues se podía un poquito ahí relacionar, identificar el mensaje a simple vista. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el hebreo antiguo, en este que estamos viendo letra por letra, no nada más cada una de las letras era un sonido, sino era un dibujo, y era un dibujo que daba información al respecto. Aquí todavía tenemos eso, ya cuando, ahora sí que, para resumirlo, del hebreo antiguo surge y sale el paleohebreo, pero después del paleohebreo sale el griego. ¿Y qué es lo que pasó con el griego? Pues nada más, como el paleohebreo todavía se escribía de derecha a izquierda, después ya el griego, ¿qué es lo que hacen? Lo único que hacen es que le dan vuelta, y ahora en vez de escribirse de derecha a izquierda, se va a escribir de izquierda a derecha. Tenemos la letra Aleph, la Bet, la Gimel, Dalet y Hei, pero ya al revés, ya volteadas. Que después en el griego, que fue, digo, alrededor del siglo 9 o al 8 antes del Mesías, de ahí surge la letra A, que podemos ver que es la Aleph, nada más ya volteada. La Bet se convierte en la Beta. La Aleph se convierte en Alfa. La Bet se convierte en la Beta. La Gimel, la ven cómo está igualita que en el paleohebreo, nada más que ya volteada es la Gama. La Dalet, que era el triangulito, la tienda, la puerta de la tienda de campaña, ahora se convierte en la Delta, queda prácticamente igual. Y la letra Hei se convierte en la Epsilon. Entonces tenemos A, B, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Pero del griego surge el romano, del romano surge el latín, del latín surge el español y el castellano y muchos otros idiomas o alfabetos, por llamarles así hoy en día, que del griego surge la A, ya lo podemos aquí reconocer, la B, la gamma, pues se convierte después en la letra C, se introduce la letra C. Pero el origen de estas letras es el hebreo antiguo, el idioma que el Eterno dio a Moshe, la D y la E. Esto ya viene siendo aproximadamente en el siglo 7, también antes del Mesías. Entonces vemos cómo muchas veces al ver nosotros el hebreo antiguo vamos a poder inmediatamente identificar algunas letras, o también viendo sobre todo el paleohebreo, aquí claramente pues se alcanza a notar la A, la B, no claramente, pero ¿qué pasa si volteamos esta al revés? Así pues va a ser una B minúscula, y así vamos viendo la D, pues se parece mucho la E, pues está totalmente igual. Pero ok, esto es lo importante. Es el día de hoy que estamos revisando la letra Gimel, vamos a ver en hebreo antiguo, mediante este pictograma, este dibujito, qué representaba. Pues es, número uno, un pie, que tiene que ver con avanzar, caminar y transportarse, pero todo lo que está aquí en amarillo, esto es lo principal, esto es lo que vamos a, apoyándonos en la Escritura, en la Torá, en los profetas, en los escritos, en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo la letra Gimel está relacionada a todo, a lo que tiene que ver con levantar, con dar o ser generoso, regalar, es decir, tiene que ver con recompensa, tiene que ver con camello, tiene que ver con rico, con una persona rica, tiene que ver con reunir o juntar, y es una letra que está directamente relacionada al Redentor y a la redención. Entonces aquí, número uno, pues camello inmediatamente lo podemos relacionar, dado que el nombre de la letra Gimel o la letra Gamal, como en el hebreo antiguo, eso significa camello. Entonces ya de entrada,
al ser un pie, que es la ¿cuál es la función de nuestros pies? Pues caminar, avanzar, transportarse. Y en aquellos tiempos, pues era la letra Gamal, porque ¿cuál era el medio de transporte de las personas? Lógicamente las personas ricas, porque no todos tenían camellos, pero era el medio de transporte era mediante los camellos, o sea, mediante Gamal, reunir. Pues bueno, ahorita vamos a ver todo eso más adelante. Okay, en el hebreo moderno, aquí tenemos la imagen, o aquí tenemos la letra Gimel. Hebreo moderno, así se escribe la letra Gimel. Y si vemos en el hebreo moderno, esta es una de las letras que en el hebreo moderno sí le encuentro mucha similitud a lo que significa. Vemos que va a representar como a un hombre caminando. Tiene que ver, hay que recordar que es el pie. Y si vemos aquí en esta imagen, pues ¿qué tenemos? Tenemos un hombre, como un hombre humilde, se menciona. ¿Por qué humilde? Pues porque tiene la cabeza agachada y vemos que va caminando. O sea, está la similitud con lo que es la letra Gimel. Aquí tenemos las primeras cuatro letras del alefato hebreo. Hasta ahorita hemos revisado las primeras dos, estamos en la tercera, pero vamos a ir viendo y vamos a ir juntando lo que representa o significa cada una de ellas. La primera que vimos es la letra Alef, que la letra Alef, ¿qué dijimos que representa? Sé que ya sabemos. Exacto, es la fuerza, la autoridad, lo primero, el principio, que lo tenemos aquí en representado, como que todo esto que acabamos de mencionar, el primero, la fuerza, la fortaleza, el principal, representa pues a nuestro Padre Eterno. Okay, pero okay, aquí la letra Aleph representa al Eterno, la letra Bet, la semana pasada lo revisamos, ¿qué es lo que representa la letra Bet? Exacto, representa la casa, y la semana, de hecho la letra, o sea, Beit, el nombre de la letra literalmente significa casa, tan es así que ya conocemos bien los términos de Betlehem, casa del pan, Belén, Betel, casa del Eterno. Son términos que vemos una y otra vez en la Escritura, y la semana pasada lo aterrizamos muy bien, ¿qué representa la letra Bet? ¿Cuál es la casa que el Eterno escogió para que su presencia morara en ella? Pues viene siendo, nuestro corazón, pero viene siendo en el Mesías. Esta letra Bet lo aterrizamos la semana pasada con mucha contundencia, que la Aleph pues representa al Eterno, la Bet sí representa la casa, pero representa también al Hijo. Por algo la palabra Hijo, Ben, empieza con la letra Bet. Después ahora la Gimel, estamos viendo que está relacionada con un hombre que está caminando. Después la letra Dalet, que es lo que vamos a ver la próxima semana, y ya ahorita no lo vamos a mencionar muy por encima, ya la próxima semana vamos a ver más detalle al respecto. Sabemos que Dalet en hebreo, ¿qué significa? Significa puerta. Pero la palabra puerta, la palabra Dalet, viene de otra raíz en hebreo, que como lo mencioné la próxima semana, lo vamos a ver con lujo de detalle, y esa raíz es la palabra Dal, que si alguien recuerda qué significa Dal, Dal significa pobre, Dal significa, pobre, la persona, una persona que está necesitada, una persona que está pobre. Está relacionada con una persona vagabunda prácticamente. Entonces, en estas primeras cuatro letras del alefato hebreo, estamos viendo que el Padre Eterno, que está en los cielos, acerca su casa o crea una casa, y dentro de esa casa hay un hombre que es el que abre la puerta para que pueda entrar el pobre y el menesteroso. O sea, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Tenemos el Eterno, tiene una casa, acerca su casa, envía su casa aquí a la tierra. Dentro de esa casa va a haber un hombre que es el que abre la puerta a el necesitado. Entonces, ¿quién será ese hombre? ¿Quién será esa letra Gimel? Esa persona que está dentro de la casa del Eterno, que va a abrir la puerta para que nosotros
podamos llegar al Padre, es decir, el pobre, el humilde, el necesitado, entramos por esta puerta para poder llegar a la presencia del Eterno. Desde luego que es Yeshua, por eso no es coincidencia, aquí tenemos esta palabra en hebreo que es la palabra Goel. ¿Alguien sabe lo que significa Goel? Redentor. Redentor, exacto. No por casualidad la palabra Redentor empieza con la letra Gimel, no es casualidad, es porque Yeshua es nuestro Redentor. Yeshua es la casa del Eterno, Él es el Beit HaMikdash, es donde la presencia divina del Eterno se muestra, Él es la puerta. Y por eso podemos ver y después de entender ya con más detalle pasajes como Revelación 3:20, dice: He aquí yo toco a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De manera que nosotros que somos los pobres, nosotros que somos los que estamos en necesidad, si tocamos la puerta que nos va a llevar a la casa delante de la presencia del Eterno, Yeshua es el que está ahí para abrirnos la puerta. Y ya nos estamos viendo aquí directamente algunas palabras. Ahorita vamos a revisar un poco más lo que representa la Gimel, pero exactamente es una palabra que ya vimos hace poco tiempo, es la palabra Golá, que significa, ¿alguien recuerda? Exilio, la palabra Golá, que significa exilio. La letra Aleph, ¿qué representa la letra Aleph? El liderazgo, la fortaleza, pero estamos viendo que la letra Aleph es una letra que representa al Eterno. ¿Por qué el Eterno? Ya lo vimos con mucho detalle en la letra Aleph. Y por eso es que la mayoría de los nombres del Eterno que vimos empiezan con Aleph: Adonai, Elohim, Ejía, Sherejie, El Shaddai, Esh, Ahava, Abba, Ab. Hay tantos nombres que representan al Eterno y todos empiezan con la letra Aleph porque es la letra Aleph, lo representa al Eterno. Entonces, la palabra Golá, que significa exilio, si le añadimos la letra Aleph, es decir, la presencia del Eterno, tenemos la palabra Geulá, que son exactamente las mismas letras, la Gimel, la Bab, la Lamed y la Hei. Lo único que hicimos es añadirle aquí la Aleph y nos da la palabra Geulá, que Geulá significa exactamente redención. Por eso... ¿Por qué pongo aquí esta imagen del mapa de lo que es Eretz Israel, lo que es la tierra de Israel? La pongo aquí porque muchas veces tenemos la idea de que lo que nos va a sacar a nosotros del exilio, o más bien dicho, que nosotros estamos en el exilio hasta que seamos transportados y llevados físicamente a la tierra de Israel. Eso es algo que se difunde mucho, algo que tristemente ha quitado la mirada del pueblo del Eterno, en el Redentor, y lo ha puesto en una tierra física. Sin embargo, estamos viendo aquí, en el hebreo antiguo, estamos viendo aquí, este es el hebreo moderno, pero a ese pensamiento del hebreo antiguo, estamos viendo que lo que a nosotros nos va a sacar del exilio es cuando la presencia del Eterno está en nuestras vidas. Eso es lo que va a traer redención, no es la tierra de Israel física lo que nos va a sacar en el exilio. Podemos estar en la tierra de Israel y si la presencia del Eterno no está en nuestras vidas, estamos totalmente perdidos en el exilio. Entonces acá no se alcanza a ver, está muy mala la calidad aquí de la imagen, pero es la palabra Gilgal. La palabra Gilgal, que vimos que también empieza con Gimel, ¿por qué? Pues porque ¿qué era la característica? Fíjate cómo el ser humano no aprendemos de la historia. Tristemente, conociendo la historia, no aprendemos de la historia.
Muchas veces decimos, no, es que si no sabemos de la historia, estamos destinados a repetirla. Sí, es cierto, pero es más triste cuando ya conociendo la historia, estamos en las mismas. ¿Qué sucedía en Gilgal? ¿Cuándo fue? Cuando estaban en el desierto, el pueblo del Eterno, durante 40 años, rondando y rondando, dando vueltas, estaban exiliados, o sea, no podían entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su vista nunca estaba puesta en el Eterno, su vista nunca estaba, su corazón nunca estaba dispuesto a hacer la voluntad del Eterno. Tan es así que hasta la Escritura nos dice que cosas tan pequeñas como circuncidarse, ni siquiera eso pudieron cumplir. Ninguno de ellos fue circuncidado, no guardaron los mandamientos del Eterno, desobedecían. Si el Eterno les decía el día de Shabbat, no salgan a buscar maná, porque no va a haber en la doble porción que les voy a dar el sexto día. Tomen nada más doble porción, no se quieran ahí agarrar mucho, 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 porque se va a echar a perder. De todas maneras lo hacían, de manera de que era un afán por hacer lo contrario de lo que marca el Eterno, y por eso estaban en el exilio. Hoy, ¿cuál es la situación? Hay una actitud de recuperar la tierra a como dé lugar. Maten a quien tengan que matar, no importa hacerlo de la forma en que se tenga que hacer, alejados de la Torah por completo. No se trata de guardar los mandamientos del Eterno, al contrario, es hacer esa separación. Y tristemente, hay veces seguimos en esa postura, y ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos en las mismas, en Gilgal. En Gilgal estamos, en Golá, pero con la presencia del Eterno en nuestras vidas, es decir, por medio de Mashiach, es lo que nos va a dar redención. Entonces dice, la redención viene con la presencia del Eterno en nuestras vidas. Si su presencia no está en nosotros, estamos en el exilio. Y ahora sí vamos a leer algunos pasajes de la Escritura en donde se menciona el nombre de la letra en hebreo antiguo, que era Gamal. Vamos a ver qué representa, qué significa Gamal. Sabemos que significa camello. La mayoría de las veces que se menciona en la Escritura, Gamal, sí es para referirse a un camello. Ahorita vamos a ver por qué. Pero no siempre es a camello, hay otros pasajes. Y vamos a ver qué representa y qué simboliza esta letra Gimel. Gimel, para empezar, es dar, es regalar, es entregar. Y el primer ejemplo lo podemos ver en Números, Bamidbar 17, del 7 al 8. Dice, y Moisés puso las varas delante del Eterno en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moshe al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces, producir, ¿qué es producir? Es dar. Dar almendras. Si nosotros queremos dar amor, ¿qué tenemos que hacer? Producir amor. El Salmo 13:6, la canción que entonamos hace unos momentos, Ashira la Hashem ki gamal alai, mencionamos, dice, cantaré al Eterno porque me ha hecho bien. Es la palabra gamal. Gamal ha hecho, ¿qué es ha hecho? Me ha dado. Cantaré al Eterno porque me ha dado bien. No nada más por eso le damos a dar. Este es un pasaje. Estamos, si leemos, vamos a ver que no es, porque se podría interpretar para que alguien diga, ah, bueno, pues si me da, pues le alabo, y si le canto, y si no, pues no. No, en todo momento tenemos que adorar y darle gracias al Eterno, pero aquí lo que queremos ver es que ha hecho, que significa de dar, me ha dado, bien, es la palabra gamal. El Salmo 116:7, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Eterno te ha dado bien. Nuevamente vemos gamal. ¿Qué es te ha dado? Es, perdón, te ha hecho, te ha dado. Tiene que ver con dar. Salmo 116:7. El Salmo 103:10 dice, no he hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado
conforme a nuestros pecados. Esa palabra pagado es la palabra gamal. ¿Qué es pagar? Pues es dar a alguien. En este caso, a lo mejor le estás dando por algo a cambio, pero tiene que ver con dar. Salmo 119, 17. Ahí. 119, 17 dice: trata con bondad a este siervo tuyo, así viviré y obedeceré tu palabra. Aquí, en esta palabra bondad, así se tradujo, vaya en esta traducción, pero trata con bondad, o sea, también es dar bondad. Este es el término que se usó, sin embargo, en el hebreo viene siendo esa misma palabra, bondad. Aquí también dice: haz bien a tu siervo. ¿Haz bien? Ah, sí. Okay. Hebreo es la misma palabra, gamal. En el Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Elohim viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. La palabra retribución es la palabra gemul, que pues escribe, viene, vaya, de la misma raíz, escribe igualito, si se le añade una letra bab por ahí, sin embargo viene de la misma raíz. Entonces, algo bien importante que estamos viendo aquí es que tiene que ver la letra gimel con dar. Se utiliza una y otra vez. De hecho, me sorprendió cuántas veces aparece la palabra gamal, que es el nombre de esta letra en hebreo antiguo, que tantas veces aparece a lo largo de la escritura, en el Tanaj. Son cientos de veces la que aparece. Aquí nada más pues vimos uno. No le seguimos viendo porque pues todos van a ser con el mismo propósito, todos van a ser con el mismo enfoque de referirse a dar. Por eso es que vemos que en la escritura, la Gimel, que es el número 3, el número 3 va a estar relacionado generalmente con dar. ¿Dar qué? Pues vemos en la escritura que por medio de 3 patriarcas, por eso tuvieron que haber sido 3, Abraham, Isaac y Jacob, da el Eterno su Torá, que consta de 3 partes, consta de Torá, Nevim y Ketuvim, y cuando se las dio, en el tercer mes del año. Entonces, datos como ese, que va a marcar, que tienen que ver con dar, dar vida, dar instrucción, ¿cuándo viene siendo? En el tercer, el 3 vaya, está muy marcado. Aquí dice, aquí abajito, casi no se alcanza a leer, dice: 3 regalos dan, también llevan, entregan, 3 regalos dan a Yeshua los visitantes, los conocidos como los reyes magos. Entonces, otro concepto, otro punto importantísimo es que en el pensamiento hebreo la letra Gimel y el número 3 están relacionados con levantar, con todo el concepto de levantar algo. Entonces, vemos aquí algunos ejemplos. Yeshua, después de 3 días, se levanta de entre los muertos para dar vida. O sea, lo que es levantar y dar están relacionados con la letra Gimel. Yeshua levanta a 3 muertos, es decir, resucita a 3 muertos. Tenemos ahí ejemplos, pudieron haber sido 10, 15, sin embargo son 3 porque está relacionado al número 3 en hebreo, que es la letra Gimel. Al tercer día, de acuerdo a Bereshit, el tercer día de la creación, crea las semillas, la hierba, etcétera. ¿Qué viene siendo las semillas y la hierba? Es lo que se levanta del suelo. ¿Alguien sabe lo que es la palabra en hebreo para referirse a jardín? Exacto, es la palabra gan, que gan está formada por 2 letras, que es la gimel, que significa la gimel, levantar, y la otra es la nun, que es la nun, es el dibujo de una semilla que representa la vida. Entonces gan en hebreo antiguo pues es levantar la vida. ¿Y qué es lo que haces cuando plantas en el jardín? Pues está levantando la vida literalmente, o sea, estás plantando y se está levantando la vida. Muy bien, entonces levantar, fíjate, así como
La letra Gamal o la letra Gimel es representada por este camello. Que ¿qué es lo que hace el camello cuando uno se sube encima de él? Pues te levanta. Mira esta mujer, qué chaparrita. Nunca había visto qué tanto te podía levantar. Nunca me he subido un camello. ¿Alguien de aquí que se haya subido? ¿Rosy? Ah, sí, sí. ¿En Rosarito hay? Sí. ¿A poco? Hay que ir. Entonces, mira, se sube uno bastante. El que sube arriba ve esta mujer. Fíjate, no tenía yo ni la menor idea que subió uno tanto. Aquí estamos hablando casi el doble. Se sube uno. Entonces, en el pensamiento hebreo, imagínate, este era el único medio de transporte. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Pues levantarte y salir, caminar. Entonces, sí podemos entender cómo va a estar relacionado la Gimel y el concepto de esta letra Gimel, el número 3, con todo lo que tiene que ver de levantar. Continuando aquí en otros pasajes donde aparece Gamal, Primera de Reyes 10, del 1 al 2, dice: oyendo la reina de Saba la fama que Shlomo había alcanzado por el nombre del Eterno, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y de oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Entonces, en este pasaje, ¿dónde tenemos la palabra Gamal? Pues en camellos se dice Gamal. Y vamos a ver que, como mencionamos hace rato, ¿quiénes tenían camellos? Pues, lógicamente, la gente que tenía dinero. Entonces, está relacionado también con el concepto de dar, mencionamos. Y vamos a ver que cada vez que se habla de camellos en la Escritura, va a estar relacionado con gente que tiene dinero y que tiene abundancia para dar. En este caso, dice que la reina aquí pues traía camellos, iba cargada de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Después, en Isaías 60, leemos y dice: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas del Eterno. Nuevamente vemos aquí que están camellos y están que traen oro e incienso. O sea, habla de personas pues que tenían dinero, de personas pues ricas, vaya, en ese tiempo, y que traían abundancia, traían bienes materiales que regalaban. Así, por eso, cuando leemos de los visitantes de Yeshua, de los conocidos como los Reyes Magos, que de acuerdo a la tradición uno iba en un elefante y en una jirafa y en un camello, pues lógicamente nosotros, entendiendo desde un contexto hebreo, desde un contexto de la escritura hebreo antiguo, de qué en qué iban montados esos hombres, lógico. Exacto, pues los tres tenían que haber ido en camello, que realmente la escritura nunca nos dice que son tres. Se hace mención de que se cree que son tres. ¿Por qué? Porque son tres especies las que las llevan, bueno, tres cosas las que ofrendan: incienso, mirra y oro. Entonces, por eso es que se menciona que son tres. A lo mejor fueron 30, 20, pero sí cuadraría que fueran tres. ¿Por qué? Pues porque están relacionados con la letra Gimel, que representa el número 3. Otro pasaje muy muy conocido en la escritura, que nos habla de camellos, y ahí no eran tres camellos, sino ¿cuántos? 10, exacto. Es en Génesis, cuando Abraham envía a su siervo para que le consiga esposa a su hijo Isaac, y encuentra a Rebeca. Entonces, antes de salir, pues dice que lo envía junto con 10 camellos. Y sabemos que, o dice la escritura, que cómo iba, pues llegó y entregó toda clase de regalos a Rebeca. Entonces, estamos viendo que nuevamente, ya para este entonces,
Dice la Escritura que Abraham tenía mucho dinero, era muy rico, tenía muchas, pues muchos animales, y es por eso que lo envía con 10 camellos y trae ofrendas, trae regalos para la mujer que está buscando para Isaac. Y más adelante en Génesis, ahí mismo 24, versos 63 y 64, dice: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, fíjate cómo hay pasajes en la Escritura y sobre todo en la Torá, vamos a ver que trae muy marcada una letra, o que resalta una letra. Si leemos ese pasaje, va a abundar esa letra, como en este pasaje la letra Gimel, y los conceptos de esta letra. Y entonces, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando, como de levantar sus ojos, miró, y he aquí los camellos, Gamal, que venían. Dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, Gamal. Entonces, estamos viendo que con qué tiene que ver hasta ahorita la letra Gimel, número uno, pues tiene que ver con dar, muy muy importante, y de hecho esa es la parte que más vamos a ver en la Escritura, con dar, con entregar, con dar recompensa, con pagar. Tiene que ver con levantar, y tiene que ver, pues lógicamente ya lo vimos, el número 3, muy importante. Pero aquí ahorita algo que quiero mencionar es referente a levantar. Aquí tenemos una palabra en hebreo, es en hebreo moderno, que ¿qué palabra es? Dios. Exacto, es la palabra El, que es Dios, se traduce como Dios. En hebreo antiguo sería el toro o el buey, y el bastón. Pero aquí tenemos la Aleph y la Lamed. Aquí abajo tenemos la misma letra, perdón, la misma palabra. Tenemos la misma palabra, El, que es Dios, y muchas veces se menciona a lo largo de la Escritura esta palabra. Pero ¿qué pasa si le añadimos una letra Gimel antes? Eso nos daría la palabra Geal, que significa redimir. Entonces, entendiendo que la letra Gimel nos habla y nos marca que la Gimel está relacionado a levantar, y la palabra El significa Dios, y toda esta palabra junta, Geal, significa redimir, podemos concluir que la redención viene cuando Dios es levantado. Cuando nuestro Mashiach es levantado y exaltado. Y Baruch Hashem, bendito es nuestro Mashiach y nuestro Salvador, Yeshua. ¿Se fijan por qué palabras como Goel, que es Redentor, tienen que empezar con la letra Gimel? Porque Él es el Redentor, Él es el que fue levantado por el Eterno para ser Elohim. Elohim, cuando estudiamos la letra Aleph, vimos por aquí varias, pues con más detalle en la letra Aleph, vimos cómo estaba la palabra Elohim. No sé si recuerdan, sí lo vimos esta vez, ¿verdad? Que Elohim, dentro de Elohim se formaban tres palabras. Ah, sí, ya me acordé. Sí, sí lo vimos, dentro de Elohim se forman tres palabras y nos marcan y nos plasman que la esencia de Elohim es precisamente lo que hizo Yeshua. Se forman tres palabras, que una es El, Alam es la otra, que es enmudecer, exacto, y Hi, que significa lamentación. Esas tres palabras se forman dentro de Elohim, y junto es el pastor o el Dios que, el pastor que calla en medio de su lamentación y dolor. Le vimos ese pasaje, sí fue con la letra Aleph. Que lo vimos. Entonces, vamos a ver una y otra vez y otra vez y otra vez que se repite este mismo cuadro de Mashiach, de Yeshua. Él es nuestro Goel, es nuestro Salvador, Él es nuestro Yeshua, nuestra salvación, Redentor, y Él es nuestro Elohim. Él es nuestra cabeza. El Eterno ha decidido el poner nuestra vida en sus manos.
En Juan 12, del 32 al 34, dice, palabras de Mashiach, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo, el Mesías, permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces, ¿por qué quise leer este pasaje? Porque el Mesías tuvo que morir. El Mesías tuvo que morir para caer en la tierra, y así como el jardín, así como la semilla, que tiene que morir para después levantarse y dar vida, así mismo nuestro Mesías, Yeshua, tuvo que morir para que nosotros pudiéramos tener vida. Eso es algo que ya lo entendemos, lo sabemos muy bien, pero sí es importante también verlo por medio de la escritura, de la Torá, del hebreo antiguo, del hebreo pictográfico. Me lo voy a saltar aquí porque por algo que estábamos, lo que estábamos mencionando ahorita, ¿no? Referente a cómo el Eterno, pues qué es lo que tiene el Eterno, vaya, para nosotros, qué es lo que nosotros sí quisiéramos saber, qué es lo que Él tiene preparado. Por eso estamos aquí viendo, leyendo, estudiando. Pero volviendo, vaya, a este pasaje, y ahorita que lo vi, aquí vi la Aleph y la Bet, pues que qué significa Aleph y Bet, Ab, que es Padre, ya lo sabemos todos nosotros. Pero me gustó y me llamó la atención un ejemplo que puso un estudiante del hebreo antiguo, que acabo de comprar un libro por ahí, que se los mostré a algunas personas, muy interesante. Se llama Dr. Frank Seekins, el que redacta este libro, el que enseña esto, tiene más de 30 años de estudio del hebreo antiguo, es consejero principalmente de matrimonios, de todo tipo de matrimonios, ¿verdad? Mesiánicos, cristianos, católicos, hasta no creyentes. O sea, él, su profesión es dar asesoría a la gente, pero él, como creyente y con el estudio del hebreo antiguo, pues dice que conceptos muy básicos los entiende mucho más claros y pues lo puede transmitir a sus pacientes. Entonces, él menciona que uno de las cuestiones más comunes es que llegue la gente, los matrimonios, y le diga: he casado con, bueno, mi esposa y yo tenemos problemas grandes, tenemos tantos hijos, ya nos queremos divorciar, pero bueno, más bien no queremos divorciarnos, por eso estamos aquí, para ver si se puede rescatar este matrimonio, porque no congeniamos, está ella por su lado, yo también por mi lado, los dos estamos inconformes, deprimidos, estresados. Entonces él dice, ¿pero tú cuál crees que es el problema? Dice que él les pregunta eso siempre a los hombres, ¿no?, que van, y dice que una de las respuestas más comunes de los creyentes es de que dice: bueno, es que mi esposa no me sigue. Mi esposa, la escritura dice pues que el varón es la cabeza y la esposa pues tiene que apoyar al marido. Dice, y ahí tenemos el problema. Dice, yo quiero algunas cosas y ella no me sigue, ella sigue algo más, está diferente. Entonces dice, esa es una respuesta muy común. Dice, entonces cuando me dicen eso, inmediatamente yo siempre pues vuelvo al hebreo antiguo y las dos primeras letras del alefato hebreo, que es la letra Aleph y la Bet. La Aleph, pues, que sabemos que representa la fortaleza, el liderazgo, pero es el número uno, ¿no? Es el primero, no hay nada antes de Aleph, o sea, es lo primero, lo principal. Y Bet, ¿qué significa Bet? Pues significa casa. Entonces dice, ok, ya sabemos que en el hebreo antiguo, en el idioma, la fortaleza o el primero, el líder de la casa, es el padre. El líder de la casa o el que está al frente no es nada más mandar. Dice, porque eso es muy común. Nosotros como hombres, como padres de familia, más en un matrimonio con la esposa y los hijos, generalmente pensamos que el liderazgo es mandar, a ver, tú veas esto y tráeme esto y a ver qué haces por acá y esto, y a la esposa, oye, ¿por qué no has hecho esto? Y entonces llega uno y piensa que uno, al ser la cabeza, no va a estar dando y mandándole a todo el mundo. Dice, pero en el hebreo antiguo es la fortaleza de la casa, pero es el primero de la casa. El padre de la familia es el que tiene que primero hacer las cosas de la casa.
Entonces, dice, esto es lo que trato de, o eso es lo que les comparto y les inculco a las personas que van llegando. Entonces le digo, ok, tú me dices que tu esposa no te sigue, dice, pero, dice, tú estás, pues como me dijiste, estás molesto, estás deprimido, estás estresado. Dice, ¿tu esposa cómo está? Dice, pues sí, también está pues, deprimida, estresada, molesta, afligida. Dice, ¿te fijas? Dice, entonces, dice, tú estás guiando y ella está haciendo su trabajo, ella te está siguiendo, por eso están de la misma manera. Dice, el día en que tú estés dando todo el amor, el día que tú estés haciendo lo que es ab, de ir primero, si quieres recibir amor, dar amor primero, ese día, si tú lo estás haciendo y tu esposa sigue en esa postura de que está enojada, estresada, entonces hablamos con ella. Dice, pero por el momento, pues tú eres el problema. Entonces, escuchando eso, entendiendo que el padre o la figura del padre, del esposo, vaya, es el que va primero, el que hace las cosas primero. Si queremos la atención de la esposa, pues primero darle atención a la esposa. Fue una enseñanza tan básica y tan edificante, vaya, para mi vida y creo que para la de todos nosotros. Pero lo mismo aplica para con nuestro Padre Eterno. Él, como el primero de la casa, ¿qué hizo? Él nos dio amor primero. Envió a su Hijo, Yeshua, el Padre, como demostró Él que era el Padre y nuestro esposo, vaya, que nosotros decimos, enviando a su Hijo, y Él murió por nosotros primero, Él dio su vida por nosotros, Él trajo la redención para nosotros, Él trajo su palabra, Él nos enseñó. Y a veces nosotros estamos más enfocados en otras cuestiones, en cosas que otros hombres dicen, en cosas que escuchamos, en querer saber cosas que Él no hizo énfasis en ese momento. Así es que Él hizo énfasis ¿en qué? En guardar su palabra. Él hizo énfasis en que Él era la puerta y que por medio de Él llegaríamos al Padre. Entonces nosotros como la esposa tenemos que seguir esa misma línea. Y eso es lo que nos va a llevar delante de la presencia del Eterno. Así es que es algo, fíjate que con el hebreo antiguo, algo tan simple, tan sencillo, nos da tanta alimentación a nuestro espíritu. Algunas palabras aquí con la letra Gimel, que ya vimos, la palabra Goel, que significa redentor. En Isaías 44:6 vemos que se habla de eso, dice así, dice el Eterno, Rey de Israel, y su Goel, su Redentor, Yahweh Tsebaot. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Elohim, dice ese pasaje, Isaías 44:6, pues esa palabra Redentor es Goel. Entonces Goel es Redentor. Gavá, que vimos que Gimel estaba relacionado a qué? A levantarse. Entonces sería medio raro que levantarse en hebreo no empezara con la letra Gimel, pues si empieza la palabra Gavá, levantarse o recompensa. La palabra Ger es extranjero. La palabra Galá Golá es exilio. Galá es exiliar. Goyim, naciones. Geulá significa redención. Gaal significa redimir. Gan, que también la mencionamos, significa jardín. Gadol, que ya conocemos muy bien esta palabra, es grande. Esta es la palabra Gamal, es camello. Pero estamos viendo cómo todas estas palabras están relacionadas entre sí. Fíjense, el redentor que levanta al extranjero y al exiliado entre las naciones y le trae redención. ¿De quién estamos hablando? De Yeshua. Yeshua es la letra Gimel en nuestras vidas. Yeshua representa la Aleph en la parte que es el líder, es la imagen del Dios invisible, representa la Bet, de que Él es la morada del Eterno, y representa a Gimel, de que Él es el Redentor que nos hace llegar a la presencia del Eterno. Exacto, el que nos levanta. Sí. Yo también veo ahí, mira, Yeshua redimiendo el jardín, el del Edén. Ándale, sí. El hombre, Adán.
Exacto, sí, fíjate, lo que dijo Ruth de Gan, sí, también luego cuando lo estaba viendo, dije que el jardín del Edén también luego lo relacioné, pero sí, así como lo mencionaste, así es, así también lo vi, cómo son palabras con la letra Gimel. Y pues por último, aquí vimos que el alefato hebreo pues está paralelo, ¿no?, de alguna manera a la Torá. Es decir, la Aleph, que era el número uno, está algo relacionado con el primer libro de la Biblia, que es el libro de Bereshit. La Aleph, ¿qué representa? Pues es el toro. Que el toro, ¿para qué se usaba? Mencionamos, pues para una de las funciones del toro era preparar la tierra. Lo pasaban cuando la tierra estaba desordenada, vaya, y no preparada para echar la semilla. Pasaban el toro, araban la tierra, y ya después echaban la semilla para que pudiera dar fruto. Pues de eso se trata el libro de Bereshit, que la tierra estaba desordenada y vacía, el Eterno le da forma y planta la semilla, que es Adán. El segundo libro de la Escritura es el libro de Shemot, Éxodo, y va paralelo a la letra Bet, que mencionamos la semana pasada, y vimos cómo se hacía énfasis de la letra, de lo que es la casa, en el libro de Éxodo. Pues se la pasa más tiempo hablando del Mishkan o el Mikdash, que es el tabernáculo, que era la casa del Eterno, era donde su presencia habitaba en medio de la congregación, del campamento. Y empieza el libro diciendo quiénes son los que entraron a Egipto, y termina el libro con la presencia del Eterno habitando en medio de ellos. O sea, hemos plasmado lo que es la casa. El número 2, libro número 2, está relacionado Shemot a la casa. Y en este caso, el libro número 3, que es la letra, es el libro de Vayikra, Levítico, y la letra Gimel. Fíjate, acabamos de estudiar Vayikra. En Vayikra, que entendemos que el Eterno da su instrucción. Gimel, ¿con qué tiene que ver? Con el dar. El Eterno nos da instrucciones de cómo ser libres. ¿Cómo? Pues ahí había diferentes formas, como en este caso lo que es el año del jubileo, el año sabático era para hacer descansar la tierra. Y pues en este libro de Vayikra, donde nos enseña cómo levantarnos para estar delante de la presencia del Eterno. ¿Por qué? Vimos que ahí están los korbanot, que es acercarse al Eterno. Vimos que ahí estaba lo que es Olá, que es subir, es levantarse delante de la presencia del Eterno. Tuvo que haber sido en el libro de Vayikra, porque está relacionado a la letra Gimel, que tiene que ver con levantarse y con dar. Es sorprendente, o sea, los paralelismos que hay del libro 1 con el número 1, ¿no?, que es la Aleph, con la primera letra. El libro 2 con la letra 2, el libro 3 con la letra 3, el libro 4, vamos a ver la próxima semana, ¿cuál es el cuarto libro? Para ver cómo es tan increíble esto. El cuarto libro es el libro de Números. ¿De qué habla Números? De que andaban ahí rondando en el desierto, que no hallaban la puerta de salida, y andaban empobrecidos en el desierto. Y Dalet, ¿qué significa Dalet? Puerta. Pero ¿qué significa? ¿Cuál es la raíz de Dalet? Dal, que ¿qué significa? Pobre. Está empobrecido, está increíble, está bien paralelo uno con otro. Entonces, podría ser casualidad. Hace mucho tiempo que dejé de creer que eso era casualidad, porque está impresionante, ¿no?, la palabra del Eterno y cómo se va corroborando con la misma escritura y con dibujitos de ahí del hebreo antiguo. Así es.